Bienvenidos a un programa más de nuestros alumnos. Hoy estamos con las chicas de la Secundaria Técnica número 79. ¿Qué tal cómo se encuentran el día de hoy? Bien. ¿Bien? ¿Ya están listas para explicarnos su tema? Sí. Bueno. Bueno, pues entonces los dejo este es su espacio nuestros alumnos. Adelante. El tema que les vamos a presentar el día de hoy son los adolescentes ante situaciones que enfrentan en ámbitos donde participan. Para iniciar vamos a a escuchar a la compañera Valeria. Valeria, ¿nos puedes comentar qué son los trastornos alimenticios? Es una variedad de precauciones por el peso y la comida experimentado por hombres y mujeres. Normalmente se da en los adolescentes, eh, que sería la bulimia, la anorexia y la obesidad. La anorexia es la enfermedad, bueno, es un trastorno alimenticio que se da sin apetito que esas personas se preocupan por subir de peso cuando realmente están bajo del peso del que deben la bulimia es hambre insaciable eh, comen demasiado se dan muchos atracones de comida pero después como que se sienten culpables de hacerlo y se inducen el vómito la diarrea con laxantes y hacen una práctica de excesivo ejercicio la obesidad es el exceso de grasa corporal en, en la forma en que lo comen, pero no, no queman esas grasas. Entonces, eso provoca que suban de peso. Muy bien, Valeria. A ver, chicas, ¿quién de ustedes nos podría responder? ¿Creen que esos trastornos alimenticios afecte en una violencia familiar? Eh, yo creo que sí, porque estamos... Este, Tratan de llamar la atención eh, y para hacerlo ingresan a la violencia familiar y entre otras cosas como también sería la drogadicción. Muy bien, Isabel. ¿Estos trastornos alimenticios tienen una repercusión por los medios de comunicación? Efectivamente, los medios de comunicación influyen mucho al demostrarte una imagen hermosa en la televisión, una persona delgada, bella, sin ninguna imperfección, y afecta mucho tú como adolescente que eres el más vulnerable. Gracias, este, Ruth. Eh, ¿Cuáles serían las causas de estos trastornos alimenticios? Las causas de los trastornos alimenticios normalmente en los adolescentes sería la publicidad engañosa, que a nosotros nos muestran los, los actores o los modelos con un cuerpo hermoso y entonces nosotros queremos a veces vernos igual, pero no, no debemos de hacer eso. ¿Cuál sería el papel que juegan los adolescentes? Eh... al observar algunos medios de comunicación o algunos mensajes que nos transmiten los medios de comunicación? Pues juegan mucho el papel porque son los que más consumen. Eh, constantemente, eh, bueno, ves la tele o ves programas de televisión que te atraen. Entonces eso llama mucho la atención hasta para consumir varios, varias cosas. Un pantalón te lo venden, pero te muestran un modelo delgado y sin ninguna imperfección. Entonces influye mucho. Muchas gracias, este Ruth. Esos medios de comunicación, ¿cuál sería el objetivo que persiguen? Chicas. el objetivo que ellos quieren lograr es vender, con que ellos vendan ya, ellos están bien mientras nosotros nos nos va mal prácticamente porque nos muestran algo una faja digámoslo así que a nosotros obviamente nos va a hacer más daño de lo que ya estamos y ellos van a seguir vendiendo bien de todas formas gracias este Andrea eh, ¿La publicidad y la moda creen que puede influir en el desarrollo de los comportamientos que están relacionados con los trastornos alimenticios? Sí, ya que nos difunden mensajes que nos obligan a observar artistas, modelos con cuerpos asombrosos, el cual lleva a todos los adolescentes a querer estar en, en ese mismo aspecto de, que nos están mostrando. ¿Cómo creen que podremos prevenir estos? ¿Estas es conductas de trastornos alimenticios? Bueno, yo creo que es parte de, de que eh, nosotros los adolescentes como alumnos, nuestros maestros y familiares nos den una buena educación dietética, que nos digan las cosas que nos hacen bien y las que nos hacen mal. ¿Y entonces cómo creen que sería una alimentación sana? Bueno, pues yo digo que sería, pues llevando el orden de todo, por ejemplo, son cinco comidas, comidas al día con dos colaciones y de agua debes de tomar de 2.5 litros a 3 litros para poder mantenerte en ese rango. Es decir, podemos incluir los alimentos del plato del buen comer. con, Bueno, ahorita que estamos mencionando los trastornos alimenticios, ¿creen que... Eh, esta problemática que tenemos porque a, actualmente lo vemos en los jóvenes, en los adolescentes, ¿creen que esto nos podría traer, sería una causa de alguna infección de transmisión sexual? Pues probablemente sí, porque pues está, al tener esos trastornos también puede haber violencia y al haber violencia puede haber abuso o acoso sexual. Y al abusar ya sexualmente de una persona pueden contagiarse de diversas enfermedades que son como las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo cuáles serían qué infecciones de transmisión sexual serían las que estarían presentes o las que más comunes serían? Pues yo digo que el SIDA, el virus del papiloma humano, la gonorrea y el sífilis. Eh, una vez, bueno, ya una ves la persona que está contagiada de alguna infección de transmisión sexual eh, a su momento ustedes mencionaban que se podía dar generar violencia, acoso, abuso, ¿Cómo, cómo es lo que, cómo se daría esa, esa problemática. A veces se podría dar porque las personas o las bueno, si las personas que lo ejercen consumen drogas o, o son alcohólicos o algún problema así. Ya estamos con usted, Andrea. Más o menos en qué edad es cuando comienzan los adolescentes en el consumo de alguna droga? Entre los 12 y 15 años, que es cuando tratas de integrarte más a un grupo y por lo mismo consumes para que te acepten. ¿Creen que también esto es importante o tiene una causa o es una consecuencia eh, los medios de comunicación? ¿Creen que influya en esta situación, en esta problemática social? Sí, porque tratas de pertenecer a un grupo social que te obliga a ser igual que ellos, aunque tú no quieras. Tratas de ser igual a la vez que te van metiendo poco a poco, aunque... A la vez tú no quieres, pero por, pene, por pertenecer al grupo social, a veces es muy difícil decir que no. Y más como adolescente porque eres muy vulnerable y todo te parece nuevo o puedes experimentar en eso. Ustedes como adolescentes, ¿qué creen que tenemos que hacer, ya sea de manera individual o de manera en nuestra comunidad educativa, ¿qué creen que tenemos que hacer ante estas problemáticas sociales que estamos viviendo o que se está viendo como en la adolescencia? Pues sería crear tu propia identidad, que tú seas alguien único, que no copies como tipos de personas y te hagas tu propia identidad, como vestirte de la manera que tú quieres, no pertenecer a un grupo social porque necesitas ser igual que ellos. Bien, Ruth. Y yo digo que también tiene que ver con que tus amigos te acepten, no tal y como eres, que no te obliguen a hacer algo para pertenecer a su grupo social. Gracias, este, Isabel. ¿Alguien más, chicas? ¿Andrea? Aprender a decir no para no. No tomar o no no meterte en más problemas sobre las drogas que podrían desencadenar más problemas más adelante. Gracias Andrea. Valeria quiere comentar algo? Eh, pues más que nada también estar informado sobre los daños que causan todas estas todos estos problemas en la sociedad porque por ejemplo desde los trastornos alimenticios en la bulimia no solo te va a causar estar en esa enfermedad, sino también te va a desencadenar más vicios como el alcohol, el consumo de drogas, el exceso de compras, entonces ya, eso creo que va desencadenando muchas cosas, y nos va haciendo daño a nosotros mismos. Entonces creo que deberíamos de estar más informados y aprender a decir no, como dice mi compañera Andrea. Muy bien, chicas, si ustedes fueran eh, un líder en nuestro país qué es lo que harían para poder frenar estas problemáticas sociales en los adolescentes bueno yo creo que por ejemplo en un simple ejemplo es en la talla de los pantalones yo creo que se debería de eliminar la talla cero porque no creo que una persona que se esté alimentando sanamente deba de tener esa talla entonces yo creo que esa podría ser una de las pocas soluciones que podrían implementarse en nuestro país para que los adolescentes ya no tengan esos tipos de problemas. Muy bien, vale. ¿Alguien más de ustedes, chicas? También quitar todos esos estereotipos de la tele, que pasan personas delgadas y perfectas. No solo poner personas así, sino también poner personas en peso regular, que no están ni muy delgadas ni muy gordas, para no sentirte tan bajo tu autoestima. Pues tú, como persona, también tratar de no seguir los estereotipos. Eh, tratar de crearte tú misma, ser tú misma sin tener que seguir las cosas. Como tratar de ser tallacero. No todos somos tallacero y, pues, realmente no es bueno porque daña tu salud. Entonces, sería quitar varios estereotipos, no tan solo en la tele, lo vemos en redes sociales también. Muy bien chicas, entonces cuál sería la propuesta que tendríamos en nuestra escuela para poder hablar a nuestros jóvenes sobre estos problemas que tenemos y que nos estamos enfrentando. Y a ustedes lo mencionaron, que los medios de comunicación son influyen en esta, en esta problemática que, que se presentan. ¿Qué propuestas haríamos en nuestro plantel educativo? Pues sería tratar de concientizar a los alumnos que no todos somos iguales y cada quien tiene sus rasgos, que tú eres único y tal como eres y aceptarte tal y como eres. Y como nosotros mismos como adolescentes yo digo que deberíamos dejar a un lado los prejuicios, ¿no? Y ser amigos de quien sea sin importar si hacen algo que tú haces o son igual que tú. Exactamente. Eh, estas propuestas que acaban de mencionar ustedes, pues yo creo que estaría comenzar a hacerlas en escuela y con nuestros compañeros o sus compañeros de, de cada uno de sus salones, para que ellos a su vez, pues vean realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y tomen conciencia como ustedes lo mencionaron. ¿Cómo serían esas propuestas que llevaríamos a la escuela? Yo creo que se podría exponer el tema a los alumnos, más que nada para que se den cuenta de todo lo que provocan los daños y las consecuencias. Gracias, Andrea. ¿Alguna de ustedes, chicas, que quiera comentar? Yo creo que mantener siempre informados a, a los alumnos porque ellos a veces tienen una perspectiva de, de las cosas. Entonces yo creo que en el caso de nosotros en la escuela, si los maestros nos informaran los daños y todo lo que nos podría causar, a lo mejor nosotros como adolescentes podríamos tomar más conciencia de lo que nos podría pasar. Así es. Entonces, exactamente, tomar un poquito más de conciencia para poder abatir lo que es el bullying, porque como ustedes saben, en nuestra escuela no somos exentos de bullying y cómo creen que sería esa esa atención hacia el bullying. Bueno, pues yo digo que deberían de dar el ejemplo desde los maestros de no llevarse tan pesado, bueno, si se llevan pesado entre ellos, dejar a un lado eso y dejar de comportarse así para nosotros también poder entender eso. Muy bien, este Isabel. Pues es una tarea que tenemos para poderla llevar con nuestros adolescentes de la escuela, difundir eh esta es una labor muy, muy grande que tenemos que comenzar, lo mencionaba su compañera, por nosotros, por todos nosotros, para poder eh, tener una sana convivencia y armónica en, nuestros, en nuestras aulas, en nuestros salones. Entonces tenemos una gran tarea, chicas, por, por llevar a cabo cómo se sintieron o qué fue lo que cómo se sintieron al llegar aquí Pues la verdad yo me sentía un poco muy nerviosa porque como venimos desde muy lejos, ahorita en el camino pasamos muchas cosas que pues la verdad nunca vamos a olvidar y al llegar aquí saber que íbamos a hacer esto nos pusimos un poco tensas yo creo que también hubo emoción entre nosotras porque a lo mejor es una experiencia que nos vayamos a llevar en esta etapa y creo que también al informar esto a los demás compañeros pues es, se siente bien. Bueno pues al llegar aquí te sientes emocionado porque pues realmente no sabíamos bien la temática que íbamos a tener pero pues todo se va dando y pues un poco nerviosos y sin saber cómo qué vamos a decir pero pues es una bonita experiencia que vas a guardar siempre yo creo que es algo que nunca se nos va a olvidar no creo que tengamos otra experiencia como esta y pues la verdad estábamos muy nerviosas bueno al menos yo sí <laughs> Muy bien, chicas, pues bueno, como saben, pues ya está finalizando el programa, pero no nos vamos sin antes que manden unos saludos. ¿Quién gusta empezar. Bueno, yo le mando saludos a mis papás. Pues yo también a mis papás. Y a lo que se podría decir mis tíos y hermanos. Pues sería mis papás, a mi familia, y pues a la escuela que fue por la escuela que vinimos y agradecer porque nos escogieron a nosotras. Muy bien, usted, profesor. Pues yo les agradezco a la autoridad educativa, nuestro director, Arturo Alejandro, al profesor José Pérez y a todos mis compañeros maestros por su apoyo a estas compañeritas alumnas que están aquí presentes y a los padres de familia por darnos la oportunidad de llegar a este lugar. Y saludos a toda la Escuela Secundaria Técnica Número 79. Muy bien, bueno, pues esta fue una producción más de DGS te TV Aprendiendo a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos hasta la próxima.